Hola, soy Jasibo. ¿Quieres conseguir un físico como este? Pues salgamos del baño y te lo explico. Internet está lleno de vídeos donde una persona te muestra su físico y acto seguido te presenta una rutina muy deficiente. Este parece uno de esos vídeos, pero no lo es. Lo que yo te traigo es una rutina completa, equilibrada, de intensidad regulable y que se puede hacer en muy poco tiempo. El mejor tipo de rutina para ganar músculo, perder grasa y que se te vean los abdominales. Si alguien te intenta vender que la mejor rutina para perder grasa en la barriga es una rutina compuesta únicamente por ejercicios abdominales, esa persona te está estafando. La rutina que veréis a continuación la podemos hacer en unos 10 minutos y está especialmente orientada a principiantes o gente que no tiene tiempo para entrenar. No es excusa, solo necesitas 10 minutos y una barra. Empezamos la rutina. Primer ejercicio, dominadas. 10 repeticiones. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los que no sean capaces de hacer dominadas o no consigan hacer las 10 repeticiones, lo que van a hacer son negativas. Subís de un salto o apoyándoos en algo y bajáis en una negativa de unos 3 segundos. Sería algo así. 1001, 1002, 1003. 3 segundos. Esto sería una repetición. Pasamos al segundo ejercicio. Flexiones normales. Vamos allá. 30 repeticiones. Igual que con las dominadas, si no somos capaces de hacerlas todas o no somos capaces de hacer flexiones, haríamos una variante más fácil, que es con las rodillas apoyadas. Y vamos con el tercer ejercicio, dominadas con agarre prono o chin ups. 10 repeticiones. Y al igual que con las dominadas, si no somos capaces de hacer todas las chin-ups, o no somos capaces de hacer chin-ups, haríamos la negativa, de 3 segundos. Algo así. 1, 2, 3. Esto sería una repetición. Pasamos al cuarto ejercicio. Flexiones con agarre cerrado. Es decir, con las manos más o menos a la amplitud de los hombros. Vamos allá. 20 repeticiones. Igual que con las flexiones normales, con las flexiones cerradas, si no somos capaces de hacer este tipo de flexiones o no somos capaces de hacer todas seguidas, las haríamos con las rodillas apoyadas, que es un poquito más sencillo. Vamos con el penúltimo ejercicio, elevaciones de rodillas con knee raises, vamos allá, 10 repeticiones. Terminar 20 sentadillas con salto, porque quizás la calistenia no es la mejor forma de trabajar las piernas y de tener unas piernas grandes, pero sí que es importante entrenar las piernas y tenerlas ágiles, tenerlas funcionales, así que siempre no os olvidéis de añadir ejercicios de pierna a vuestras rutinas, ya no tanto por el apartado estético, sino también por el apartado funcional, estar acostumbrados a usar las piernas, correr, saltar, todo eso. Vamos, 20 repeticiones.
y listo. Primera ronda terminada. Ahora bien, ¿cuántas rondas de esta rutina deberíamos hacer? Si no somos capaces de ejecutar las repeticiones de todos los ejercicios sin parar muchas veces, o nos vemos forzados a llevar a cabo las versiones facilitadas de algunos, deberíamos solo hacer una ronda. En caso contrario, descansaríamos 3 minutos y comenzaríamos la segunda ronda. Tiempo estimado para terminar dos rondas, 10 minutos. Únicamente deberían hacer una tercera ronda aquellas personas que hayan hecho tanto la primera como la segunda, casi sin parar, sin hacer versiones facilitadas y con buena técnica. Espero que el vídeo os haya gustado. Saludos y nos vemos en otro vídeo.